señor Cobra, como podéis observar en vuestro hogar, las aventuras con mi ciclomotor tienden a aumentar, ¿no? Nos encontramos en los cobraboxes de Tarajona. Bueno, vamos a reparar ese ciclomotor que se encontraba angustiado. Aquí tenéis las pruebas de dedito, observa, graba esto, en el espalón que se encontraban las bambas antiguas. Y nada, vamos a esperar a la reparación del ciclomotor a ver qué es lo que ocurre. Bueno, aquí tenemos el estado del ciclomotor a mitad reparación. Tecnología Tarazona. Pero bueno, eso no es lo que habíamos quedado, ¿eh? ¿Por qué? Pues esto ya te pertenece a ti. ¿Y por qué lo quiero yo? Pues la subastas o la vendes o algo. ¿Cuántos años reparándome ciclomotores, Tarazona? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Más de 50. Pero yo digo mis ciclomotores, ¿tú te acuerdas de la primera Variant que tuve yo? ¿Eh? ¿Cómo iba aquello? Aquello era una maravilla, ¿eh? No era una Ducati. No, era una Ducati de tres tiempos, de dos tiempos. Esto es un ciclomotor, ¿eh? Aquí donde lo ves. ¿Esto? Es un ciclomotor tipo R, marca Yamaha. ¿Cómo que no? Es una motocicleta. Esto es ciclomotor tipo R de 600, pero no deja de ser ciclomotor que lo encargué yo y me lo trajeron de una edición, me lo hicieron una posta para mí. No, hay ciclomotor. Es la Yamaha. A partir de 100 centímetros cúbicos ya es moto. No, pero si yo le quiero llamar ciclomotor, también. Hombre, tú sabrás mucho de motos, pero si yo te digo que para mí esto es un ciclomotor, esto es un ciclomotor. Tú luego opina lo que quieras. Además, mira, lo pone ahí, ¿eh? Tipo R marca Yamaha. Sí, de 600, pero es el Cobra ciclomotor. John, llega la nueva rueda. No la debe ser vieja. Que son buenos, tía. Pues no me han reparado ciclomotores a mí, ¿eh? Desde la bici de Shimano, aquel que cambio aquel que me pusiste, ¿eh? Tarazona, ¿te acuerdas? Eso hacía un ejemplo de la puerta. Vaya, le clavaste 12 talegos, me acuerdo yo. Que en aquellos tiempos era como ganar 200 pavos. Los tornillos, a ver si va a quedar un tornillo por ahí sin apretar y lo voy a hacer yo por los aires, ¿eh? ¡Hombre! Noto como que muchas veces cuando paso de 200 kilómetros por hora, en curvas largas, lo ganaste me hace como si pegara saltillo. Eso de que también se puede graduar ahí en una clavija, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos por otro día. Porque ahora voy a hacer curvas de... Eso... No, yo te hablo de...
curva larga de que abre gas a la más de 200 en sexta y me hace así de adelante. Tecnología punta lo que trabajan, ¿eh? Estos trabajan bien, ¿eh? Este hombre que veis aquí está en la zona, mi mecánico de confianza. Lleva años, ¿eh? Tu hermano. Vamos a llevarnos la goma del taller, ¿eh? Sí. ¿Vale? Venga, vale. Bueno, ya hemos desechado los neumáticos viejos. Vamos a ver. Vamos directamente en las ambas ruedas. La fiesta empieza y bueno, vamos allá.